Familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, pues nada, voy en el coche porque voy camino del pesquero, ¿vale? Ante todo, mi nombre, para el que no me conozca, es Moisés, ¿vale? Mi canal, como ya lo estáis viendo, Surcasting Moisés89. Y nada, estoy grabando una pequeña intro de camino al pesquero, ¿vale? Aquí a mi derecha debería ir mi compañero y hermano Chudo. Ya sabéis su canal, Chudo Surfcasting. Y nada, al final ha tenido unas cosillas y llega más tarde al pesquero. Así que nada, ya me dirijo yo hacia allí, que hay un compañero que se ha apuntado de última hora, que es nuestro compañero Sergio 13 Barra, que ya ha llegado allí, nos está esperando a la entrada del pesquero para ya irnos juntos para adentro. Así que nada, lo dicho. Primer vídeo que os traigo al canal, espero que sea una jornada buena, que una jornada nocturna la que vamos a afrontar. Ahora mismo son las 9 menos cuarto de la noche y estaremos hasta el amanecer, ¿vale? Así que nada, ahora cuando estemos en el pesquero seguimos grabando y vamos viendo todo. Hasta ahora, familia. Misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. Bueno, familia, comenzamos, ya sabéis, jornadita de surcasting nocturna. Así que nada, vamos a empezar. Os voy a presentar los cebos, los montajes, el equipo que tenemos
y vamos a afrontar esta jornadita nocturna, a ver qué tal sale. Vamos a ello, familia. Bueno, pues nada. No sé si se me escuchará bien, espero que sí. Vamos a proceder a montar la cameta, como he dicho, ¿vale? Y nada, he optado por usar un 025, ¿vale? De la Cami FLC, con un anzuelo del número 2, ¿vale? De la marca Salper. Y nada, como os digo, ahora os voy a enseñar cebo bien, pero vamos a encarnar y vamos a empezar, ¿vale? Con la funda, que ahora os presentaré. Y nada, vamos a empatillar y a poner los cebos en el agua. Ahora seguimos. Que nada, como estaba diciendo, que falta el compañero Chudo una más por llegar. Estamos aquí con nuestro compañero Sergio, 13 barras. Y nada, y ya la primera cañita va ahí al agua. Estamos metiendo ya el cebito. Lo estamos licrando un poquito. Y nos vamos ahí con ella al agua ya. Bueno, Sergio, ¿qué? ¿Pescaremos algo? ¿Tendremos suerte? Hoy por lo menos alguna herrera tendrá que entrar, algún sarguetón. Vamos a ver si tenemos suerte. La mala verdad que está hecha un plato. Ahora os la enseñaré más de cerca. Pero vaya, es la primera vez que venimos mucho tiempo a pescar. Nada más hemos estado pescando temporales. Y nada, y así se quedaría. Espero que se esté bebiendo bien, ¿vale? Fundita, y nos vamos para el agua. Bueno, pues lo dicho, vamos a poner cebito y ahora os explico los montajes que llevo para esta noche. La más está plato. Está hecha un plato. Así que nada, vamos a ver lo que tocamos esta noche por aquí de campo. Bueno. Pues os voy a enseñar, ¿vale? Por aquí, carrete Shimano, los XC, con el pelo del 20 del Asari, el Akira, de Asari rojo del 20, ¿vale? Plomito de nuestro querido y gran amigo José Mellado, que nos lo regaló hace unos días y hoy lo vamos a estrenar. Este promo de pirámide brasileña con su jurfe hecho a mano. Y nada, montaje, topecito de silicona con las perlitas, como he dicho, fundita, que ahora os comento de dónde viene el cebo, anzuelo del Salper del número 2, ¿vale? Y nada, y también, que no se me olvide, la caña. Mi equipo con el que yo pesco son las cañas Renzo Valdieri, marca italiana, las Torbole Surf 420, ¿vale? Así que nada, vamos a echar la primera cañita al agua. Vamos al lío. Ya la tenemos en acción de pesca. ¿Vale? Pues nos vamos a por la segunda cañita.
Bueno, familia. Las dos cañas montaditas, ¿vale? Estamos en acción de pesca. Así que nada, ya ahora os presento los cebitos detenidamente y ya vamos viendo qué tal se nos va dando esta jornadita de pesca nocturna. Así que nada, seguimos. Bueno, acabamos de lanzar la caña y hemos tenido una picadita. A ver si se volviera a repetir. Vamos a ver si el pescado está activo esta noche. Vamos aquí con el compañero, Sergio. Sergio, ¿qué pasa? Ya vamos. Vamos al lío. Si no quitamos el bolo ya. Tenemos que quitar bolo, eso es. Y nada, no se aprecia muy bien, ¿vale? Pero hemos tenido una picadita buena. Vamos a seguir observando y lo que sea vamos grabando. Pues bueno, familia, como he dicho antes, vamos a presentar el cebito que tenemos para esta noche, ¿vale? Y nada, voy a contar. En el canal contamos y tenemos la suerte de contar con un colaborador, ¿vale? Que es Rías Baixas Bay. Son de Galicia y se dedican al tema del cebo vivo envasado al vacío, ¿vale? Así que nada, hablé con él, mantuvimos una charla y llegamos al acuerdo de que iba a ser colaborador del canal y que me iba a ayudar a afrontar pues mis jornadas de pesca aportándome uno de los cebos que él tiene disponible, ¿vale? Que es la funda. Y nada, os la voy a enseñar por aquí, ¿vale? Cómo vienen los formatos, esta la he abierto ya, ¿vale? Venían cuatro gusanas, la verdad que fantástica. Un cebo que se ve muy bueno, de hecho, nada más echarlo al agua han empezado las picaditas, así que vamos a ver si la jornada de hoy, de esta noche, nos da buen resultado, ¿vale? Ahora vamos a hacer un teletransporte hacia mi casa en el que los voy a presentar mucho mejor y ahora volvemos al pesquero y sigo presentando el cebo, ¿vale? Venga, seguimos. Bueno, mirad lo que tenemos por aquí. Como he dicho, hacemos un teletransporte a mi casa para enseñaros el cebo que nos han traído, ¿vale? Desde Galicia, desde las Rías Baixas. Cebos envasados al vacío, ¿vale? Rías Baixas Bay, ya sabéis. Buscarlos en Facebook. Y la carnada que llevamos de nuestro colaborador, ¿vale? Vamos a abrir el paquetito a ver cómo vienen las cosas. Vamos a ver qué tal. Como ya digo, este es el cebo con el que vamos a pescar. Con el que vamos a afrontar nuestra jornada de pesca. En la que ya sabéis es el primer vídeo que traemos al canal. Y nada, a ver si van saliendo las cositas bien. Hay apoyo y todo y seguimos para adelante, ¿vale? Bueno, esto parece que se ha abierto ya. Vale, vamos a ver. Bueno, ahora os lo voy enseñando, pues no sé si se aprecia muy bien en la cámara, seguro que no, pero bueno. Mirad, ya por lo pronto, aquí veo un regalito de mi gran amigo, ¿vale? Jorge, son unas agujas de cebar, ¿vale? Una agujita de cebar. Jorge, muchas gracias. Y nada, aquí nos viene una cartita, me imagino que será, a ver, vamos a abrirlo. Ah, ya decía yo. ¿Vale? Las pegatinitas de nuestro colaborador de cebo, ¿vale? Muchas gracias. La pegaremos en el cajón de la pesca. Y nada. Y por aquí, mirad
como viene, es muy bien empaquetado. Vale, vamos a abrirlo. Viene muy muy bien empaquetado y aparte me la ha vuelto a cerrar aquí. Como digo, esto es cebo envasado al vacío, ¿vale? Mirad. Aquí lo tenéis. Vale, voy a enseñar más cerca. Mirad, gusano de funda, ¿vale? Vienen 4, 5 gusanos por cada caja, por cada pack, ¿vale? Como veis, están súper frescas. Se envasan al vacío vivas, ¿vale? Y ya se mantienen en el frigorífico, en el congelador. Mirad, tres por aquí y otras 3 por aquí. No vea, muchas gracias, Jorge. Vale, pues con este cebo es con el que vamos a afrontar la jornada. Así que nada, todo dicho, ya sabéis, poneros en contacto con él a través de su página de Facebook, ¿vale? Rías Baixa Bites. Y ya sabéis, vais a tener un cebo envasado al vacío de calidad. Hoy solo hemos podido disfrutar de la funda, pero más adelante seguro que disfrutamos de otros cebos. Así que nada, volvemos al pesquero. Y nos teletransportamos otra vez de nuevo al pesquero, familia. Y nada, ya habéis podido ver la calidad del cebo, la forma como me ha venido en el envío, todo. La verdad que chapó, Jorge, muchísimas gracias. Ya sabéis, os voy a poner en la descripción del vídeo por aquí abajo, os pondré el enlace hacia su página de Facebook en el que podréis contactar con él, ¿vale? Y nada, y seguimos por aquí. Del compañero Chudu, que no lo ha dejado, que ahora viene. Unos ermitaños que sobraron de una jornada anterior. Y unos muerguecitos, ¿vale? Que están congelados, vivos. Y vamos a ver qué tal se da esta noche la cosa. Este es el cebito que tenemos. La funda de nuestros amigos y colaboradores de Rías Baixas Bites. Los muerguecitos y algo de ermitaño. Así que nada. Este es el cebo con el que vamos a afrontar la noche, familia. Seguimos. Ahora cualquier cosita, vamos viendo. Bueno, familia, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Vamos a revisar las cañas. Vamos a preparar un muerguecito ahora. Como ya os he dicho antes, las cañas están lanzadas de primera con funda las dos. Han habido picaditas, así que vamos a revisar las cañas. Vamos a sacar la primera y vamos a dejarle un muerguecito preparado, como os digo, para metérselo. Vamos a ir probando los cebitos que tenemos esta noche y vamos a ver la morralla cómo está. Vamos a ver ahora cuando saquemos la funda si se la han comido, qué han hecho con ella. De momento, un muerguecito licrado que vamos a preparar. A la primera caña. ¿Vale, familia? Aquí lo tenemos. Así que nada, vámonos a revisar la cañita. Bueno, familia, lo dicho, vamos a revisar la primera cañita. Esta es la que antes, la segunda que he lanzado y la empezaron a toquetear, sería la morrayita. Y nada, vamos a ver cómo viene el cebo. Espero que se me escuche bien. Tengo la cámara un poco lejos y no sé cómo se escuchará. Esta la hemos lanzado más lejito que la otra.
para tantear un poquito, una más cerca y otra más lejito. Vamos a ver por dónde se mueve el pescado. Pues nada, aquí se han bebido la funda. La funda se la han bebido entera. Han dejado el hilo elástico. Así que nada, vamos a meterle un muerguecito y al agua, familia. Bueno, vamos a ponerle, como hemos dicho, un muerguecito. La funda, el primer lance, se la han bebido. Ha volado. Así que nada, ahí, muerguecito y para el agua. O vamos a lanzarla al agua, familia. Esta, como ya os he dicho, está lanzada más lejito. Y nada, vamos a probar. Ya la tenemos en el agua pescando de nuevo. Vamos a ir a comprobar la otra caña. Bueno, lo dicho, vamos a ver la segunda cañita, ¿qué tal? Y le vamos a cambiar cebo, le vamos a poner otra vez fundita. La otra, como ya habéis visto, venía totalmente comida a la funda. Y le hemos puesto un muerguecito. Y vamos a ver esta cómo viene. Voy a poner aquí más cerquita. Estaba hablando antes con el compañero Sergio 13 Barra, que el agua está hecha un plato. Pero después de todos los temporales que hemos estado comiendo todas estas semanas atrás y meses, buscando el robalo, este año no ha querido dar la cara esta temporada. Y pescar un día sin viento, con el agua como está, la verdad que es una gozada. Salen las líneas perfectas, no te tienes que complicar. Y es un gustazo pescar así. Ya lo único que falta que esta noche nos entre un buen pescadito, familia. Vamos a ver qué tal, la tenemos la línea. Esta familia, sin embargo, no la han tocado. ¿Veis? Así que esta la vamos a volver a echar otra vez al agua. Ni le vamos a cambiar la funda porque es que apenas la han tocado. Así que vamos a lanzarla y seguimos. Pues bueno, familia. Ya están las cañitas otra vez pescando. Al final venía esta funda sin comer y la hemos vuelto a echar. Así que reservamos la que hemos empatillado para luego. Ahora en un ratito
seguimos viendo qué tal va la jornada, ¿vale, familia? Venga. Bueno, os quería enseñar una cosita mientras que estamos pescando. Yo cuando compré los pinchos no me acordé de comprar lo que son los topes que vienen aquí. Entonces siempre lo que le ponía un hilo del 40 con una doble lazada. Y nada, quería mostrároslo para el que lo quiera hacer. Pues mira, a mí me ha venido de lujo. Lo acabo de poner esta noche. Con el palo de un pinchito nos hacemos nuestro tope de seguridad. Vale, mira como estáis viendo, entra perfectamente. Y ya nuestra caña no se iría para atrás. Y es mucho más seguro que tener un hilo ahí puesto. Y ya os digo, con un pinchito. Ahora voy a ponérselo a la otra caña. Le voy a quitar el hilo y le voy a poner otro. Y así se queda, familia. Ya lo podéis cortar un poquito más y dejarlo. Yo ya lo cortaré un poquito para dejarlo por aquí más o menos. Pero lo acabo de poner y así se ha quedado. Y nada, espero que os sirva de ayuda el briconsejo este de pesca. Venga, familia, seguimos. Bueno, aquí tenemos al compañero Sergio comprobando una de las cañas. Y nada, familia, aquí estamos. Alguna picadita que otra a las cañas, pero vaya, la morralla. Limpia, el muergo se lo bebe. Limpio, el muergo, vaya, se la han bebido. Así que nada, vamos a cambiar cebito. Y vamos a seguir. Yo de momento las mías las tengo aquí pescando. En esta de aquí tenemos un muerguecito. Y en esta de aquí tenemos la fundita. Así que vamos a revisar caña y seguimos. Pues bueno, familia, aquí seguimos. Vamos a comprobar esta cañita de aquí detrás. La otra la acabo de cambiar, le he metido una fundita, ¿vale? La otra que volvimos a lanzar ha venido con mía, se la he cambiado, la acabo de lanzar. Y ahora vamos a comprobar esta cañita de aquí detrás y le vamos a cambiar cebito. He preparado otro muerguecito. Primero vamos a ver qué tal viene y ver si lo tenemos que cambiar o no. Y nada, antes de que se me olvide, agradeceros a todos ya de antemano el apoyo que me vayáis a dar para el canal, para mis vídeos y todo. Y de verdad agradecerlo de antemano a todo el mundo. Y nada, da un saludito en especial a unos cuantos youtubers que son. Espero no olvidarme a nadie, me olvido de alguien, lo siento. Para el próximo vídeo os dedico un saludito, ¿vale, familia? Así que nada, vamos a comprobar la caña, vamos a poner cebito nuevo y seguimos. Bueno, pues vamos a comprobar la cañita, y lo dicho, a poner cebito nuevo, familia, vamos.
verdad que hace una noche de maravilla. Lo único que no salga el pescado, familia. Que de momento mucha picadita y eso, pero morralla. No quiere salir un pescado en condiciones. Vamos a ver si a lo largo de la noche quiere dar la cara a alguno. El muerguecito se la han comido un poquito, la han toqueteado. Así que vamos a ponerle uno nuevo y lanzamos. Tenemos aquí, como he dicho, ¿vale? La navajita, para adentro. Que nada, que he tenido que cambiar la gameta, que se había liado un poquito. Por eso he cortado. Y nada, lo dicho. Un muerguecito que se va para el agua, familia. Vamos a ponerlo. Y para adentro. A esta le vamos a pegar un lancecito fuerte. Como siempre, y la otra la hemos lanzado más cerquita para probar. Así que esta, un lancecito más lejos. Vamos al lío. Bueno, familia, ya están las dos cañitas en el agua. Que ya confunda y está acabada de lanzar con muergo. Así que nada, vamos a seguir. Vamos a ver si se quiere dar un pescadito. Que de momento está la cosa dura, dura. Así que nada, os dicho, seguimos. Pues bueno, familia. Aquí seguimos. Es la jornada. Está dura la cosa. Muchas picaditas, morrayitas. Pero todavía no se ha dado una picada buena. Ni ha querido dar la cara un pescadito bueno. Así que nada, aquí seguimos machacando, familia. La verdad que el día está espectacular. Como he comentado antes. Después de todos los días malos de temporales y todo, pasado frío, lluvia, coge un día así, hace mucha humedad, pero abrigándose uno se está bien aquí en la playa. No hace nada de viento apenas, porque se ha bajado el poniente que había. Así que nada, familia, seguimos. Bueno, familia, aquí seguimos machacando. Con mi compañero Sergio. Aquí aguantando la rasca, que frío. Ahora se ha metido un poquito más de frío. Hemos tenido que abrigar un poquito más y nada, aquí estamos. Vamos a revisar las cañas, cambiar cebo y eso. Que el chudo al final nos ha dejado. Se ha quedado dormido. Le han surgido unos problemillas. Y entre piti y flauta, no, cuando lo hemos llamado ya no cogía el teléfono. Está, o sea, el tío sobao. Que chulo, ya te vale. Ya te vale. Está quedado seco. Te va a enterar, vale. Así que nada, lo dicho. Vamos
a ponernos las pilas un poquito aquí encarnando y eso. A ver si hacemos algo. Porque la noche está muy, muy, muy floja. Ahí picadita, típico la morralla. Pero nada, no se quiere dar un pescado bueno. De momento, todavía no hemos terminado la jornada. Todavía nos quedan unas cuantas horitas por delante. Y quién sabe, se puede dar. Así que nada, vamos a empezar a empatillar. Vamos a encarnar, perdón, una funda y prepararla para una de ellas, y después a la otra le vamos a meter o un muerguecito o otro cacho de funda. Así que nada, vamos a encarnarla y a revisar caña y eso. Vamos a vernos un poquito. A ver si nos movemos un poquito y se quiere mover el pescado. Y ve la funda, vale, ya sabéis, Rías Baixas Bite, cebo envasador vacío. La verdad que una pinta espectacular. Yo personalmente lo licro un poquito, hay gente que lo licra también, hay gente que no. Al estar envasador vacío está durito, está consistente, pero yo le doy una vueltecita con la licra y se queda perfecto. Así que vamos a ello. Y así se quedaría, familia. Espero que se vea bien, ¿vale? Así que nada, vámonos a revisar caña. Bueno, lo visto, familia, vamos a revisar las cañitas. No vean, todo el medio le han dado el bocado. Mira, enséñalo ahí a la cámara cómo han dejado el muerto. Aquí al compañero Sergio, mira, el bocado que le han dado. Partido por la mitad. Eso por no ponerle doble anzuelo. Ahí lo ha dado. Si hubiera puesto dos anzuelos, hubiera clavado. Pues ya sabe, métele otro. Una buena picada al muergo, la ha partido por la mitad, vaya. Y nada, vamos a ver. De momento, nada. Nada, la funda la han toqueteado. Vale, mira cómo viene, la han toqueteado. Aquí va una funda, la mitad de una funda bastante grande, más un cacho que había sobrado de otra. Mira, la han destrozado. Ha quedado nada. Menos de la mitad de la mitad de lo que era. Así que nada, vamos a cambiarlo y para adentro otra vez. Perdonad que he tenido que cortar el vídeo un segundillo. Que se me volcaba el tío. Bueno. Y así se quedaría. Espero que se vea bien. Vamos a ponerlo. Y al agua.
Bueno, que se me había cortado, lo siento. Tenía un par de cortes ahí imprevistos. Que ya tenemos la funda lista, vámonos al agua. Se la han comido, han dejado el pellejillo. Vamos a quitarnos la linterna, que se vea bien. El pellejillo del muergo han dejado. Así que nada, vamos a cambiarlo y seguimos. Bueno, aquí seguimos. Llevaba la sombrilla, le pusimos el tordo hace un rato. Yo por lo menos lo he puesto. El Sergio no ha puesto nada, pero yo sí. Me he resguardado aquí un poquito del vientecito que empezó a dar así de lado. He puesto hasta el otro chubasquero en lo alto porque no ve qué frío se ha metido. Una humedad y un frío ahora horrible. Y nada. Aquí seguimos. Sergio, no quiere entrar pescado, ¿eh? No se mueve ni una caña. Un poquillo, por lo menos la morralla, pues mira, te tocaba. Pero es que ahora, ni eso. Oh, cerca a las 3 de la mañana ya. La pleamar es a las 5 de la mañana, 5 y algo. Vamos a ver, o vamos a esperar. Vamos a coger la pleamar a ver qué tal y probaremos, que vemos que no. Pues cortaremos la jornadita de pesca y nos iremos para la casa. Otra cosa no podemos hacer. Machacar estamos machacando. Que por eso no quede. Pero bueno. Está. Como os digo, 5 y poco la pleamar. Así que a machacar. Seguimos, familia. Bueno, pues aquí seguimos, familia. Sin ninguna picadita. Nada de nada. Ahora ya, la última vez, como visteis, salieron comillas las carnadas, pero vaya, no se ven ya ni las picadas. Así que nada, vamos a preparar unos cebitos aquí para tener preparado. Vale. Así que nada, familia, tapita de muerguecito y tapita de funda. Vamos a ver qué tal se da. Seguimos. Lo mismo un poquillo de profundidad.
Pues bueno, familia, son las 5 y pico de la mañana ya. Hemos cogido el repunte de la marea, pero la cosa está floja, no, lo siguiente. No hemos sacado ni un pescado en toda la noche. Lo que os he dicho, alguna picadilla así de la morralla, pero nada de nada. Así que nada, aquí estamos el compañero Sergio y yo ya vamos a empezar a recoger. Que la jornada ha estado muy fatal, fatal, dura, fatal. De las peores. Mucho frío, mucha humedad. Así que nada, familia. Os dicho, vamos a empezar a recoger y espero que os guste mucho el vídeo este. Primer vídeo para el canal. Intentaremos seguir haciéndolo lo mejor posible. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, familia. Un saludo a todos.